casualidad, ya por casualidad estuve en el campo y vi lo que estaba todo quemado, exagerado. Estaba pero quemado, quemado todo, pero una hectárea grande, ¿eh? Estaba quemadísimo todo, pero quemado, una pena, la verdad. Está un poquito abandonado, se necesitan manos ahí. Al monte no voy, un amigo mío que va ahí me ha dicho que está bien. Pues yo lo veo bien, todo. Es que como no soy de aquí, vengo un vez en cuando, pues no te puedo decir. Los montes y las playas de Ceuta parece estar limpias, ¿no? Pero hay ciertas zonas de allí que deberían cuidarla más. No, los montes los veo bien, los montes de aquí del Lacho y eso los veo bastante bien, ¿no? O sea, los restos no te puedo decir gran cosa. Yo creo que sí, que están bien cuidadas las playas y el monte. Es cuestión de las personas que tengamos educación y hagamos lo que tenemos que hacer, recoger las basuras que llevemos y después echarlas en sitios que hay adecuados para ellas. Procuran cuidarlo, a menos de alguno desaprensivo que en el monte tiran, hacen barbacoa, tiran colilla y tiran cosas que no deben de hacer. Los montes es que no subo yo mucho, pero yo creo que estarán, no sé cómo están. Lo que tendrían que hacer es recoger la basura, cada uno llevársela para su sitio. Lleva bolsa de basura, recogerla y echarlas en los contenedores. En la zona de cercana al Monte Hacho, incluso en esta parte de aquí, visto por los medios sociales, por el Facebook, por todo eso, unas fotos de basura tirada en el monte, que es una pena. Como el Monte Hacho, que debido a la transición que hay de personas, sí que está algo deficiente en cuanto a la limpieza. Los montes están muy bien. Los montes sí están bien cuidados, están muy bien. Muy bien cuidados, muy bien vigilados, pero siempre hay algún desarmado que monte la película y monte un fuego y haga cualquier pirueta que no está dentro de lo normal.